estudiantes junto a distintos sectores gremiales comienzan a concentrarse en la Universidad Central de Venezuela para luego dar inicio a la movilización que tienen prevista hasta Fuerte Tiuna. El consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, Rafael Punceles, declaró desde la concentración en la UCB y cito: "El régimen no se podía permitir hoy que hubiera asistencia a esta convocatoria. Nos enviaron a la UCAP motos para evitar que saliéramos de la universidad porque saben lo que implica que el pueblo se una. Vía TV Venezuela". El gremio docente y de enfermería está presente en la convocatoria estudiantil en la Plaza del Rectorado de la UCB. Vía Efecto Cocuyo. Seguidores del chavismo se concentran en Zona Rental para participar en la caminata convocada para hoy, vía El Pitazo. Los estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes exigen dotación de insumos para iniciar clases, vía periodista Leonardo León. Estudiantes de Maracaibo, Estado Zulia, realizan protesta en la entidad atendiendo el llamado a movilizarse este jueves. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se encuentran en los alrededores del lugar, vía periodista Benjamín de Gil. Estudiantes de la Universidad del Zulia protestan en la sede del rectorado de esa casa de estudios. Exigen reivindicaciones de sus derechos. Funcionarios de la Guardia Nacional están a unos 200 metros de la universidad y dicen que no permitirán que marchen hasta la Facultad de Ciencias. Vía El Pitazo. En Puerto Ordaz, Estado Bolívar, estudiantes de la Universidad Católica y de la Universidad de Oriente marchan hacia el destacamento 625 de la Guardia Nacional. Vía BPI TV.